El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista. En A Primera Hora, analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:15 en la mañana, alerto a la audiencia. En minutos estaremos enlazándonos con un diálogo con el líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, sobre los temas de coyuntura. Más adelante estaremos dialogando aquí en nuestra estación, obviamente de modo telemático, con el jurista Ramiro Aguilar Torres, ex candidato a la vicepresidencia de la República, ex legislador, penalista. Vamos a hablar con él sobre los temas que nos preocupan, ¿no? Los temas de la gran agenda. Así que no se desconecten de nuestra sintonía. Antes, el día de ayer se ha instalado la audiencia del Tribunal de Apelación del caso Sobornos 2012-2016. Obviamente esta audiencia ha estado marcada por algunas cosas totalmente llamativas, ¿no? Más allá, digamos, del proceso judicial propiamente dicho. Resulta que varios abogados se han contagiado de COVID. El viernes entrevistamos a Fausto Jarrín Terán, contagiado por COVID. Ayer a Diego Chimbo, contagiado por COVID. Ayer Paulo Caña, quien patrocina la defensa de uno de los procesados, me parece que del empresario Teodoro Calle, también se reportó con COVID. O sea, el COVID no ha estado ausente del caso Sobornos 2013-2016. Digamos esto como un elemento que también está allí para la discusión. Más allá de eso, digamos, la mayor parte de los abogados que patrocinan la defensa de los procesados intervino, ellos intervinieron, presentaron sus alegatos. Vamos a conocer cuál fue la postura del jurista Calixto Vallejo. Él patrocina la defensa de la asambleísta Viviana Bonilla, que igualmente ha sido vinculada, procesada y sentenciada a 8 años de privación de libertad. ¿Cómo le va, doctor Vallejo? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Efectivamente, el día de ayer nosotros ya planteamos al tribunal nuestras objeciones a la sentencia que se había dictado contra la abogada Viviana Bonilla. Y en lo principal, le debo de decir que la abogada Viviana Bonilla se la acusa, como es de conocimiento público, del delito de cohecho. El delito de cohecho es un delito de sujeto activo calificado, como dice la doctrina en el derecho penal. Es decir, tengo que ser funcionario público para haberlo cometido. Pero en nuestra legislación, el cohecho debe de haber sido cometido en el ejercicio de su cargo. Y resulta que los cargos que tuvo la abogada Viviana Bonilla fueron el de gobernadora del Guayas y el de secretaria de la política en el periodo de la investigación. En consecuencia, si ella no dio ningún contrato a ninguno de los empresarios que están en este momento siendo procesados, ¿cómo puede ella haber cometido el delito de cohecho, que es haber cometido un acto injusto? Es decir, haberles dado ilegalmente un contrato, haberlo favorecido contra ley expresa con un contrato, si sencillamente ella jamás le dio un contrato. Es absurdo completamente. A ver, entonces, de lo que usted nos está diciendo, partimos de la teoría esbozada por la Fiscalía, que luego fue recogida por el Tribunal Penal. Es decir, el caso Sobornos tiene que ver con empresarios privados que aportaron recursos a cambio de una contraprestación que sería el recibir contratos para obras durante el gobierno anterior. Digamos, ese es el contexto del caso Sobornos, ¿verdad? Es correcto, ese es el contexto. Ya, en ese contexto, ¿qué tiene que ver ahí Viviana Bonilla? Porque lo que se ha mencionado es que Viviana Bonilla recibió recursos generados justamente de esta suerte de sobornos, recursos para financiar su campaña electoral a la alcaldía de Guayaquil en 2014. Aquí, Fabricio, es importante establecer que la Fiscalía originalmente acusó de varios delitos. Uno fue tráfico de influencias, otro fue asociación ilícita y otro cohecho. Luego, la Fiscalía desiste de los otros dos cargos y solamente se queda con el delito de cohecho. En esa teoría del caso original de la Fiscalía, decía que Viviana Bonilla, al haber sido funcionaria del gobierno del expresidente Rafael Correa, formaba parte de esa trama, por así decirlo, como lo llamaba la Fiscalía, que
pedía sobornos a los contratistas. Pero en materia penal, Fabricio, existen elementos que van a formar el tipo penal, que es la conducta que el legislador ha considerado que es reprochable, o sea, socialmente reprochable. Entonces, para que usted se vea inmerso en esa conducta, tiene que cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, haber, en este caso, haber dado un contrato o haber favorecido injustamente a un contratista, pero en el ejercicio de su cargo. Eso no ha sucedido con Viviana Bonilla, ni antes ni después. A ver, claro, digamos, por eso yo ponía el contexto, porque el caso sobornos es ese. Ahora, lo que también se ha dicho es que Viviana Bonilla recibió para su campaña estos recursos. Yo quisiera saber si eso se logró probar. Es decir, allí, por ejemplo, está vinculado gente como Cristian Viteri, que fue parte de la campaña electoral de Viviana Bonilla, con el mismo argumento. Yo quisiera saber si Viviana Bonilla efectivamente para su campaña recibió recursos derivados de estos sobornos o de estos aportes para justamente financiar sus actividades proselitistas. A ver, Viviana Bonilla como tal no recibió jamás dinero para sus actividades políticas. Recordemos, Fabricio, que estamos en una campaña electoral en el año 2000, fines del 2013, principios del 2014, donde un movimiento político es el que desarrolla toda esa actividad. Entonces, lo que nosotros hemos sostenido es, en este movimiento político había un presidente y había un tesorero, que casualmente la inefable Pamela Martínez lo ha mencionado reiteradamente. Quienes recibían los recursos eran los representantes del movimiento Alianza País. Ellos eran los que luego contrataban tarima, contrataban toda la parafernalia que era necesaria en una campaña electoral. Viviana Bonilla lo que fue es la candidata, al igual que hubieron cientos de candidatos en las elecciones, y ella no recibió jamás a título personal dinero. Lo que dicen los famosos archivos verdes es que se trata de la campaña de Viviana Bonilla, que no es lo mismo que Viviana Bonilla. Pero ahí, por ejemplo, también hay una discusión que digamos matizó el debate vinculado a la acusación del caso sobornos. Alguna gente dice, ¿cómo es posible que la candidata principal o el candidato principal no tenga conocimiento del origen de los recursos de su campaña proselitista, doctor Vallejo? A ver, allí debo de decir también que en materia penal existe lo que se llama el principio de confianza, ¿verdad? Si yo estoy dentro de un movimiento político y ese movimiento político además está siendo supervisado por los entes de control que van a establecer el origen de los fondos y los responsables que eran el presidente de Alianza País y el tesorero de Alianza País y el contador de Alianza País, reportaron que los dineros eran absolutamente lícitos, no existía una obligación de orden legal de la abogada Viviana Bonilla de conocer el origen de los fondos. Para que usted sepa, recién en diciembre del año pasado, el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional ha establecido la obligación del candidato de también conocer el origen de los fondos. Antes no lo era. En este caso, entonces, usted, digamos, asevera que la abogada Viviana Bonilla, en su condición, en ese momento de candidata a la alcaldía de Guayaquil, no tuvo conocimiento del origen de los fondos que le entregó Alianza País para su campaña. No tuvo conocimiento y no podía tener conocimiento porque sencillamente ella jamás manejó los recursos. Existen decenas de testimonios en el proceso que así lo establecen. Usted ha planteado, en este caso, dentro de su apelación, ¿ha planteado la nulidad del proceso o cuál ha sido su estrategia de defensa que esbozó? Entiendo que ya intervino ayer, ¿verdad? Sí, ¿Qué fue lo que esbozó? A ver, nosotros en primer lugar sí planteamos una nulidad porque hay varias en el proceso. La primera nulidad se produce cuando la fiscalía de manera abrupta e ilegal nos cierra la instrucción fiscal. La instrucción fiscal es aquella etapa del proceso en la que voy a poder aportar pruebas al proceso respecto de la acusación que se me ha formulado. ¿Qué dice la ley? Efectivamente que la fiscalía puede cerrar la instrucción fiscal siempre y cuando no existan diligencias pendientes.
Si existiesen diligencias pendientes, ese de ahí no es una potestad de la fiscalía. Y sin embargo, de que existían diligencias pendientes, la cierra. ¿Por qué? Con el ánimo de angustiar la defensa. Es decir, no permitir que los procesados realicen los descargos correspondientes. Esa en primer lugar. En segundo lugar, la abogada Viviana Bonilla el día 11 de diciembre fue madre por tercera ocasión. Es decir, después del 11 de diciembre, ella entró en lo que se llama un periodo de lactancia que está previsto en la Constitución y en varias leyes del Ecuador. Y eso de ahí le daba a ella una prioridad, y la prioridad está dada por el recién nacido, por su hijo, por el menor. Sin embargo, a ella se la convoca a una audiencia de juzgamiento en esos días, cuando ella tenía que atender a su hijo, tenía que darle de lactar. Y eso de ahí constituye una ilegalidad, porque todas las convenciones internacionales a las que está adscrita el Ecuador establecen que el procesado debe de estar presente en el juicio. ¿Y por qué debe de estar presente en el juicio? Porque solamente él, que vivió los hechos, puede ver si un testigo de la contraparte de la fiscalía está mintiendo o no y advertirle eso a su abogado. Esa posibilidad no nos fue dada por parte de los jueces que conocieron la causa. Añádale un tema adicional, ¿no? Que cuando se generó el testimonio de Pamela Martínez no hubo la denominada contradicción, es decir, a los abogados de los procesados no les permitieron interrogar a Pamela Martínez. Eso de ahí es otra ilegalidad, y en consecuencia ese testimonio no tiene valor, porque para que una prueba tenga valor tiene que haber sido sometida a la contradicción. Entonces, ¿cómo puede ser que a la señora Pamela Martínez la premien cuando una persona se somete a una colaboración eficaz? Se entiende que va a decir la verdad, se entiende que ya aceptó que cometió el delito y que se incriminó. En consecuencia, ¿cuál era el problema, o digamos, cuál era la causa de no contestar las preguntas? La única razón para no contestar las preguntas era que no quería que se la desenmascare en todas las mentiras que estaba diciendo. ¿Cómo le ve usted, y con esto termino, doctor, cómo le ve usted el futuro de este caso? Yo no sé si hoy o hasta mañana ya se tenga alguna decisión sobre la apelación presentada por los 20 procesados en este caso. ¿Cómo le ve usted? Mire, Fabricio, hasta el día de hoy lo que ha sucedido es que se tiene un fallo preestablecido al cual le van agregando acomodadamente las pruebas. Para que usted tenga, es decir, hacen lo contrario, no analizan las pruebas para llegar a un fallo. Toman las pruebas que les convienen y las adaptan al fallo que ya tienen preconcebido. Y tan es así que, para que usted tenga una idea y el público sepa, ni una sola prueba, pero ni una sola de las presentadas por Viviana Bonilla fueron analizadas o consideradas por el tribunal de primera instancia. Y el día de ayer ya tuvimos visión de lo que va a ser esta sentencia. Cuando los jueces, para una sentencia de 720 páginas, pretendían darnos 20 minutos, de hecho nos dieron solamente 20 minutos, e interrumpían a los abogados que interveníamos diciéndoles que se les había acabado el tiempo, cuando ese tiempo no daba para analizar cada una de las acusaciones que nos habían hecho. Correcto. Entonces, sí, termine, doctor, la idea. Entonces, desde ese punto de vista, no veo que el tribunal sea imparcial. Además, el doctor Hacho, que es uno de los miembros del tribunal, estaba inhabilitado para conocer, debió de haberse excusado en el momento en que el doctor Ramiro García está oficiando también de abogado de uno de los procesados, y el doctor Ramiro García fue quien lo calificó al doctor Hacho para que ocupe el cargo que actualmente está ocupando. O sea, ahí podría haber un conflicto. De hecho, es evidente el conflicto que existe y la nulidad que provoca toda esta situación, porque entonces allí hay ya una parcialidad. Correcto. Doctor, estaremos expectantes del tema. Le quiero agradecer por habernos atendido. Que tenga usted un buen día. Muchas gracias. Gracias al jurista Calixto Vallejo, quien patrocina la defensa de la legisladora y ex candidata a la alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla, quien ha sido procesada y también sentenciada en el caso Sobornos 2012-2016. 7:30 en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio.